Durante días hemos escuchado grandes proclamas en favor de luchar ya y con fuerza contra la emergencia climática, pero llegada la hora clave, el acuerdo sobre qué hacer parece más que difícil. Ayer estaba previsto clausurar la cumbre del clima que se celebra en Madrid. Fue imposible. Hoy los delegados de casi 200 países de todo el mundo siguen sin encontrar un compromiso aceptado por todos. Todo está en el aire. La policía investiga si enfermos españoles han comprado en Estados Unidos un medicamento para la eutanasia. Se han detectado envíos a España de pentobarbital, un potente fármaco que provoca la muerte y que aquí se utiliza solo para animales. Hasta una veintena de... Amenazó con violarla. Gabriela tiene solo 16 años, ha vuelto a arbitrar y ha recibido un apoyo que puedan firmar los 200 países presentes en esta cumbre de Madrid. La solución para evitar el fracaso pasaría por dejar los temas más espinosos para la próxima cumbre. No hay acuerdo en la velocidad a la que hay que reducir las emisiones de CO2, ni en la financiación que deben recibir los países más pobres, ni tampoco en el farragoso mercado de carbono. El documento definitivo se debatirá en un plenario que empezará, si no hay sorpresas, en un par de horas. Silvia García. Importante cita del Partido Socialista esta mañana en Barcelona. Allí se ha celebrado el congreso que ha ratificado por unanimidad a Miquel Iceta como líder del PSC. En ese encuentro ha participado la vicepresidenta en funciones. Carmen Calvo ha respondido desde Cataluña a las críticas surgidas dentro del propio PSOE a las negociaciones con Esquerra Republicana. En respuesta a Page y Lambán, ha exigido apoyo a ese diálogo. Tania Latorre. La crónica de estos días es la crónica de las negociaciones de los socialistas con los independentistas para que estos faciliten una investidura de Sánchez. Hoy en la tradicional comida de Navidad de su partido, el líder del PP ha criticado duramente a Sánchez, a quien ha acusado de utilizar a los presidentes autonómicos como comparsas para dar covers. Y uno de los lugares donde podemos constatar ese despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado es en la estación de Atocha, en Madrid. Sandra Cavia. Sí, en España hay 5 niveles. Ha otorgado una mayoría absoluta que le permita completar el Brexit y su primer acto fuera de Londres ha sido en una zona que suele votar a los laboristas. Eva Millán. La Policía Nacional investiga a decenas de personas por comprar en Internet un fármaco al que recurren enfermos que piden la eutanasia. La operación comenzó a raíz de la detención de un estadounidense que enviaba el medicamento a clientes en Francia y España. Aquí es de uso exclusivo para animales. Ha sido bien recibida por los visitantes. Teresa Fernández. Y tanto que es así, si no vea... Estará prohibido utilizar animales en los circos de Madrid. Otras muchas comunidades se han adelantado y ya no permiten su participación en estos espectáculos. Entre ellas, la Comunidad Valenciana. Un circo ha encontrado allí una ingeniosa solución para mantener la tradición sin saltarse la normativa. Peluqueros de Las Palmas de Gran Canaria recogen estos días cientos de juguetes en su local para las familias sin recursos. Los clientes han acogido la iniciativa con interés. La campaña debía terminar esta semana, pero la respuesta ha sido tan positiva que han decidido ampliarla. No son los tres reyes magos, ni este es el portal de... Hoy las lágrimas de Gabriela, árbitra de 16 años, a la que amenazaron con violarla, son de alegría. Rocío Martínez les cuenta ya por qué. Nosotros volvemos esta noche con más noticias. Pasen una feliz tarde. Hasta luego.